¡Hambre! 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 ¡Hambre tienes! ¡Champaña, chipote, no! ¡Pepe! Ya encontré la mujer que se les acuesta a la Laurita y usted. ¿Dónde está? Está ¿dónde está? Mira. ¿Quién le está por aquí a Don Varela? Le hubiera enseñado, fíjate. Sí, pide. ¿Eh? No se va a escuchar yo cuando pelea, no me empujo. ¿Cómo que no? ¿Vaya? No, ven. Mira, a ver. Ven, pues. Salve. Venga, ven. Ya encontré a la mujer. Ya, compórtese, Darwin. Yo no voy a comportar. Ya, compórtese. Siéntese. No se vayan a entrar aquí. Compórtese y hay que resolver ese problema. Mira, este desgraciado, ¿cómo anda? Sí, rico, tú voy a su panada de peñonero. Fíjese que... Rico, yo no le doy ningún sabor para que esté rico. Ay, como vos te pasas. Hay que resolver el problema. ¿Qué problema? Cuidado, mejor. ¿Qué rico? Me duele. Mire, si ya encontré la mujer, que secuestro a la Laura, pero solo ella. Ahí el patrón. Sí, como vos. Ahorita está, después te va. Es que él es el que empieza, ve. Estoy llorando. Ya lo va a llevar, Fede. Que lo va a llevar, Fede. No, Esteban, ya no lo golpees y anda bien lastimado. Va, la ya no quiero pelear, ya. Sí, ya no, ya tranquilo. Tranquilo. Sí, güey, es otra vuelta, güey. Como yo, como comiendo. ¡Jefe, vámonos! ¡Jefe! Vámonos. Está parado, parece. Ya no te vas. Mira, así te vas. Así. Agarrale la mano. ¡Ay, sí se la hizo! ¡Bajo! ¡Hola! Démelo. Venga. ¡No, Betuda! ¡Y esta vaca seca ya! ¡Dinero botó esa muchacha! ¡Muchacha botó dinero! ¡Contando! ¡Veinte! ¡No, ya no puedo contar! Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi niño. Buenos días. Un saludo. Ahorita lo vamos a saludar. Buenos días. ¿Cómo está usted, pues, mi criaturita? Tan linda la criatura. ¿Y qué anda a comprarlo? Ha mandado su mami, pues. A comprar los mandados. Sí. Pero mira qué ingrata la mamá, le ha dado pisto falso. Le ha dado pisto falso. Yo lo he mandado a comprar, mi niño. No, sea ingrata. No, yo estoy comprando. Usted es hijo de yo lo he mandado a comprar a su mamá. Yo lo he mandado a comprar a su mamá. Unos panes. ¿Usted es hijo de su mamá? Pues mi mamá. ¿Y de su papá? Y mire, espero que no le haga esa broma a su mami. Lo ha mandado a... ¡Ay, se le cayó el cincho, mire! Esa es la... Pero le vamos a amarrar la corbata porque... Pero le voy a tener el pisto para que... Oye, nuestro día de suerte, compadre. Ay, sí, hasta los bolos entrañados. Déjame a la banca rota, compadre. Es indito, no sabe nada. ¿No? ¿A comprar pan entonces? Pues. Sí, yo voy a comprar. Si quiere le damos piso de veras, porque ese no, ese no se lo van a agarrar en la tienda. Además no lo van a cambiar. Y pues, entonces vamos a encargarlos de esto nosotros. Pero déjame,
Ay, espérese, si aquí viene uno de los de Adevera, ve. Bien. Compadre, viene uno de los de Adevera. Ese sí es de Adevera. No, ahí es de los de Adevera. Ahí está su premio, porque esto. Vaya, nosotros lo vamos a aventar este piso para que no se vaya a andar confundiendo nadie. Me está con la bolina, me está yendo. Y así es ese niño, compadre. Ese niño va a ser un gran ratero. No, pero si fuera ratero, compadre, no lo da el piso. Solo los ve. Hoy tenemos más piso que Carlito. Déjame mi parte, pues déjame mi parte. Usted como casi, usted fue el que casi no hizo nada, como me voy a regalar 10 pesos. Vamos a tener un problema, compadre, bien serio. ¿Entonces? ¿Me da la mitad o los miramos de amachatando? Entonces no quiere los 10, solo quiere 5, compadre. Quiero 225, compadre. Aquí va para uno, entonces. Y aquí va para 200. Le voy a dar 210, yo me voy a quedar con eso. Compadre, aquí está la más mínima parte por todo mi trabajo, mis sacrificios y mis noches de desvelo pensando no, en cómo le íbamos no, a hacer. No, compadre, toma este piso. ¡Ey, Indito! ¡Este piso es de Adevera, compadre! ¡Este piso es de Adevera, compadre! ¡Bendito, hombre! ¿Cómo va, va a ser de Adevera, compadre? ¿Me da la misa o le dijo al indio que era de verdad? Ahorita pues vamos a arreglarlo entonces mañana. ¡Indio! Mire pues, compadre, solo uno de a 10 le vienen tocando en las cuentas que yo hago, mire. Le vendo a Firulai, compadre, le vendo a Firulai. Le doy los mismos 10. Se lo vendo, compadre. Bueno, entonces, agarremos la mitad, compadre, y el chucho yo se lo regalo. Llévenlo, compadre. No, yo se lo regalo, compadre. Yo lo quiero tampoco. Ah, todo pulgoso, ya. Entonces, hoy sí. Hoy vamos a tomar puro ron. Puro al ron. Fin vamos a probar un tequilita ya de como un... Un flon, compadre. No, un Juan o un Martín o Juan, no sé, yo ni cómo le dije Martiniano. O de las margaritas que le ponen limones. Yo quiero probar un Martín. Un Martincito. Un Martincito. Yo quiero probar un porrazo, compadre. ¿Un porrazo? ¿Quiere un porrazo entonces? Pues claro que sí, compadre. ¿Quiere otro? Nomás me dice y nomás me va pagando. Yo un Martín quiero probar ya, compadre. Bueno, entonces los quedamos con el Martincito. Decía yo que comprar y el dinero, a ver. Ay, Dios mío, se me cayó. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué cosas yo voy a llevar? Ay, no. Ahora me va a regañar cuando llegue a la casa y me pregunte qué es las cosas que voy a llevar. ¿Y a dónde se me pudo haber caído? Si solo con el único que me detuve fue con ese niño. No creo que ese niño me las haya robado. No creo.
creo que es ella. Pero es que con él fue el único que me quedé allí platicando. Y no me ha tenido ni. Yo me acuerdo que aquí me los eché, no los ando. ¿Qué dinero voy a llevar? Dios mío, ¿de dónde agarro dinero? Ya si ya no tengo. Era el único dinero que ya tenía. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Si ese niño ya no está ahí. No, Dios mío, por Dios, ayúdame. Dios mío, más pasó más. Yo quizás me voy a regresar para ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque aquí estoy rato y no me pude encontrar. Este mi chimpayate, saber qué se me hizo. Ay, tú vos te me estás cayendo, César. No, quédate tranquilo, ay, deja de andarte cayendo, corre. Estoy tonta. Corre, este ripalo sí parece el palo que está en mi casa. Ay, mi ripueblito. Pero, ¿cómo se llamará aquí? Como aquí toda la gente, todo le cambia los nombres. Ya, mi este pueblito, pues este lo usamos para. Ese es, que usamos para los golpes. Y aquí a saber cómo es que se llama. Bueno, ojalá pues la gente acá compre las cosas también para. Así como nosotros lo usamos de medicina, Enrique, este. Todo, porque. Y Enrique, este palo más raro, yo de eso no había. En mi pueblito no hay de esos palos, miren, de esos grandes palos altos. Yo allá, pues con bueno. Allá somos diferentes, acá casi son los robots y míos. Pero acá no. Eso se te mira de quitirrar. Ay, señor, ya me distrae este bozo. Y yo, pues, por ir buscando mi chimpayate que ya riquitirra. ¿Qué se quieto usted? Ya riquitirra, toque no lo hay. Ay, señor, ilumina mi mano, me da una señal dónde estará mi chimpayate. Porque, pues yo ya voy riquitir preocupada. Tengo horas y horas de andarlo buscando. Y nada, si que te aparece. Ya me está repente preocupando, señor, ayúdame. Peor que qué. Son lugares de que tiene armado, de que gente se mira para preguntarle si no han visto a mi chimpayate. Bueno, señor. Otro de palo de raro, miren este palo negro y hoja verde, creo que tiene raro, si miran, pero. Ay, mire, este pueblito no hay de eso. Cuando me regrese a mi pueblito, pues yo quizás me voy a llevar algunas siembras de acá para que tener de estas cosas que se miran acá. Ay, voy a seguir caminando porque mi chimpayate no sé qué se me ha hecho. El niño se lo robó, porque el niño me lo robó. Sí, el único que tenía ya, yo no sé qué voy a hacer. Pero es que ese niño fue como el único que me quedé platicando, fue el niño. Ya sé qué le pasa, señorita, que la miro riquitirrada llorando. ¿A ti qué le pasa? Dale, que te bonita aquí es, y mire que esas lágrimas se le miran feas en su rostrito. Cuénteme, así que tiene, muchacha. ¿Qué es lo que tiene? Cuénteme. Bueno, si es dieta india, puede saber lo que tiene, ¿no? Porque me encanta el chisme, sino que solo de curiosidad. Dígame, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le pasó? Cuénteme, pues si no, no le voy entendiendo qué es lo que pasó. Ay, señorita, no me vaya a decir que si una vez si. La haya dejado con su novio o algo, señorita. No, por los hombres nunca ya. Mire, ya mi riquete pueblito, no lloramos por los hombres. Nosotros no, lloramos no, solo cuando si lo muere hombre. Alguien. Cuénteme, pues. Que yo venía aquí a la tienda y vi que me busco el dinero, ya no lo tengo. Ah, se perdió. Ay, por eso llora, muchacha. No, yo. Sí, ya por eso no llore. Eso, pues, el niño no tuvo que haber robado, es el niño con el que me quedé platicando ahí. Y, riquiti niña, y mire, de veras que yo le quería preguntar a usted si. No, pues no me había visto mi chimpayate por ahí porque se me ha perdido ese chimpayate, fíjese. Si yo ni sé quién es, hay un niño perdido que me dice que anda buscando a la mamá y que ni sabe ni cómo se llama. Dice. No, pues. Y él tuvo que haberme robado el dinero. ¿Y cómo andaba vestido ese niño? Yo me quedé platicando fue con él. ¿Y cómo andaba vestido ese niño? Si se puede saber, pues yo ando con mi chimpayate. Es raro y que anda vestido. ¿Cómo anda vestido? Sí, como usted anda. No, pues no, está así, chimpayatito, pelito, pelito, bolo. Sí, como usted. Así, pelito es. Bonito. Sí, bien raro. Ah, ya usted está diciendo que ese niño es riquitirro. No,
pues señorita, yo pues... No, eso, no, usted no estoy hablando mal de ese niño, porque ese niño es mi niño, chipayate. ¿Cómo se le ocurre a usted? Pero con el único que me quedé platicando fue con él y él me tuvo que haber robado. Sí, porque pues, me quedé allá. ¿Cómo cree que mi chipayate va a andar robando? Pues mi chimpayate, no, pues nosotros somos requete humilde. Eso, que yo venga de un pueblito, pues, pero no quiere decir que a usted me le diga mañoso a mi chipayate. ¿Qué le pasa, señorita? Que él tuvo que haber sido. ¿Cómo que pudo haber sido? Pues si ese chipayate no se defendió, pero aquí tiene su mamá, que su mamá se llama ese niño y ella sí lo va a defender. Ay, qué lástima.